Nosotros vinimos hoy a hacer una movilización porque el 15 de diciembre del 2014 mataron a mi hijo acá con su moto, lo atropelló un patrullero de la Metropolitana. Iban sin balizas, sin sirenas y a 100, más de 100 kilómetros por hora, cruzando en rojo. Y bueno, estamos pidiendo justicia porque la cámara de esta esquina no tomó nada de la filmación, según ellos apuntaba el suelo. Después hemos pedido a las demás cámaras de los lugares por donde venía el patrullero y tampoco encontrar nada. Están, no me las dan, no andan, todas tienen una excusa. Esta policía de Macri es así, todos se tapan entre ellos. Nosotros queremos justicia porque el asesino que manejaba Catanzaro, Daniel, y su compañero Soria, que están encubriendo todo lo que ha pasado esa noche. Apenas fue el accidente, ya había otro patrullero ayudándolos a ocultar todas las pruebas, que son muy importantes desde el momento cero de un accidente. Queremos que salga la verdad a la luz y que no pase más con ningún pibe, porque nos están matando a todos los jóvenes. Después estamos invitándolos para el 24 de marzo, que nos vamos a juntar en el Congreso y caminar hasta la Plaza de Mayo con todas las agrupaciones de derechos humanos. Y bueno, y también convocamos a las Madres del Dolor, que están apoyándonos, y todos los chicos de su escuela que nos han ayudado tanto.